Puedes tomar tu lugar. Quiero dar la bienvenida a la transmisión a nuestros hermanos en Oruro, nuestros hermanos en Sucre, nuestros hermanos en Potosí, nuestros hermanos en Santa Cruz. Que Dios los bendiga. Gracias por conectarse a este tiempo. Esperemos que el mensaje también toque sus vidas y pónganse a orar porque muy pronto ADR, Aguas de Reposo, a los 9 departamentos de Bolivia. Amén. Atentos, por favor, a sus pantallas. A veces creemos que le hacemos un favor a Dios. Hoy día me he sacado tiempo para congregarme. Esa es la frase típica de muchos cristianos. Hoy me he sacado tiempo para servir. ¿Tú sabías que Dios es el tiempo encarnado? El que está en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces no quiere decir que es tu tiempo o que le estás dando de tu valioso tiempo. Lo que Él está haciendo en tu vida es simplemente regalarte aliento de vida para que lo adores y lo exaltes. Amén. Por eso, ¿por qué lo haces? Para muchos, congregarse es lo peor. Para otros, ayunar es imposible. En otras palabras, sigues a Cristo porque te da más miedo irte al infierno y solamente obedeces los mandatos por obligación, por religión. Y el Señor nos dice que debemos amarlo. Y si lo amamos, será fácil obedecer sus mandamientos. Si lo amamos, será fácil disfrutar de su presencia. Si lo amamos, buscaremos toda excusa posible para estar en su casa. Y si lo amamos de manera sincera, lo vamos a hacer nuestro compañero de vida. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10, del verso 17 al 31. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Tú puedes leer la versión que tienes ahí. Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 17 al 31, nos dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús estaba ya por irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Verso 22. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y comentó a sus discípulos, «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron de sus palabras. «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios», repitió Jesús. «Les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». «Para los hombres es imposible», aclaró Jesús, mirándolos fijamente, «pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible». Verso 28. «¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido?», comenzó a decirle Pedro. «Les aseguro», respondió Jesús, «que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán postreros». He titulado
la culminación de esta serie de mensajes, ¿por qué temes? Amada familia, la historia del joven rico demuestra el temor que muchos tienen al querer avanzar en el camino de Cristo. Amada familia, el joven rico recibió la palabra de Dios y también creyó en el Hijo del Hombre, al igual que todos nosotros. Por algo él también le preguntaba al Señor cuál era la forma, cuál era el secreto o qué debía hacer para heredar la vida eterna. Amada familia, el sacrificio de Jesús y de sus discípulos demuestran una cosa: que para hacer la labor del Padre Celestial, para hacer la voluntad del Señor, a veces es necesario perder. A veces es necesario pasar por el valle de sufrimiento y de dolor. Y aquí es donde opera el espíritu de temor, que lastimosamente busca que en el corazón del alma se llene de miedo, para que no puedan seguir al Maestro. Yo estoy seguro que la razón por la que el joven no pudo seguir a Cristo es porque tenía temor a perder todo lo que con tanto esfuerzo y con tanto trabajo había acumulado. Porque su riqueza no se debía tal vez a una herencia que él tenía, sino que se debía a los años y semanas y meses de arduo trabajo. Es por eso que se desanimó, porque veía ante sus ojos perder todo, pero no se daba cuenta que la pérdida llevaba a algo mucho mejor, que es la bendición del Padre Celestial en Cristo Jesús. ¿Quiénes dicen amén? Ninguno de nosotros, amada familia, podemos decir que somos merecedores de la sangre del Cordero, porque todos nosotros tenemos una carga espiritual. Todos nosotros llevamos una maleta espiritual. Por eso la Biblia nos enseña que debemos limpiarnos constantemente de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor del Señor. Amén. Pero hay algo. El Maestro Jesús le dijo al joven: una sola cosa te falta. Sí, sí le dijo. Un niño dijo: no, sí le dijo. Una sola cosa te falta. Yo tengo la seguridad, amada familia, de que muchos de nosotros, cristianos, nacidos de nuevo, anhelan ser agradables a los ojos de Dios. ¿Quiénes anhelan ser agradables a los ojos de Dios? Levanten la mano. Yo sé que todos nosotros anhelamos que el Señor nos mire con agrado, pero hay áreas en el alma que impiden que la fe sea inconmovible, impide que la fe se pueda manifestar en tu vida, y es el temor. Todos, amada familia, tenemos fe hasta que estamos en el horno de fuego. Todos tenemos fe hasta que nos toca pasar por el valle de sombra y de muerte. Y mejor aún, todos tenemos fe cuando se trata de alentar a los demás. Pero yo me pongo de testigo y me pongo de ejemplo que las veces que muchas personas, cuando yo estaba caído, cuando yo estaba deprimido, cuando estaba con ese proceso, esas palabras generaban no confianza, sino incertidumbre. Y lastimosamente en el corazón del alma suceden estos dos caminos. El primer camino es de la fe inconmovible, la seguridad de que estás en Cristo y la seguridad que el fuego que te está ardiendo en este momento no te va a destruir. Porque ninguna prueba, ningún dolor, ninguna situación es para destrucción, sino para perfección. ¿Quiénes dicen amén? Dile al que está a tu lado, tu situación, dile sin miedo, no es para destrucción, sino para perfección. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor. En la primera reunión sucedió al revés. Yo decía: tu situación es para destrucción y para perfección, decía uno. Aquí todos: tu situación es para destrucción, sino para perfección. Y es por eso que el enemigo te ataca. Porque quiero decirte algo. La Biblia nos enseña que el temor lleva castigo. El verdadero amor echa fuera el temor, pero el temor lleva castigo.
¿Por qué? Porque a través del espíritu de temor se abren puertas demoníacas para que el enemigo venga a matar, a robar y a destruir tu vida. Por eso hay que aplicar las palabras de Job. Lo que temí me aconteció. Aquella persona que todos los días está pensando que le va a faltar la economía, tenga por seguro que Satanás va a atacar la economía. Aquella persona que vive con temor a enfermarse y que la enfermedad lo lleve a la muerte, tenga por seguro que va a abrir puertas al espíritu de enfermedad. Por eso te decía, en nuestra vida siempre van a aparecer estos dos caminos. El primer camino, que es la seguridad en Cristo, que el fuego que estás viviendo, que la prueba que estás pasando, no es para destrucción, sino para perfección. Amén. Pero el segundo camino, que es el camino del temor y de la duda. Y aquí te pregunto, ¿por qué temes? En esta serie de prédicas, yo me he vuelto a enamorar de los milagros de Jesús, porque había sido algo que yo personalmente había obviado en mi vida. Sí conocía los milagros, sí sabía lo que Jesús hizo en el pasado, sí sabía de los milagros y los prodigios que Él hacía en su ministerio, pero algo me sorprendió cuando volví a escudriñar sus milagros, y es que el Señor, cuando estaba aquí en la tierra, su ministerio tan sorprendente aquí en la tierra, es que se caracterizaba porque Él llegaba en el momento oportuno. El ser humano, por naturaleza caída, es impaciente con su proceso. El ser humano es impaciente cuando está en el horno de fuego. El ser humano duda por naturaleza porque su lógica y su razonamiento no le da para poder creer que el Cristo de la gloria puede derramar su milagro, que el Cristo de la gloria puede escuchar su oración, que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y lo que Él hizo en el pasado con los milagros y prodigios, de la misma manera lo puede hacer hoy en nuestras vidas. Tal vez no es la misma circunstancia, tal vez no es la misma situación, pero yo quiero decirte algo: Cristo conoce el dolor del corazón. Amén. Y Él no rechaza, como dice su palabra, el corazón que está herido y arrepentido. Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. Yo voy a seguir leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Lo voy a volver a repetir. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. ¿Qué quiere decir el espíritu quebrantado? ¿Sabes qué quiere decir? Las lágrimas. El quebrantamiento. ¿Cuál es la expresión de dolor en el ser humano? Las lágrimas. Y el Señor no menosprecia ni rechaza un sacrificio que conlleva con lágrimas, un sacrificio que duele. Porque quiero decirte algo: el llanto, las lágrimas y el sufrimiento también son ofrendas que Dios recibe, porque lo que Él quiere es sanar el corazón quebrantado. Por eso la segunda parte dice: tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Amada familia, el dolor también nos lleva al temor. El sufrimiento también nos lleva al temor. Pero Jesús está en medio de todo ello, porque la Biblia dice que Él no va a despreciar ese corazón roto. Y como te decía, el ministerio de Jesús se caracterizaba porque el Maestro realizaba su milagro, manifestaba su poder, declaraba la palabra en el momento exacto, como nos dice la siguiente historia. Abre conmigo Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Lucas capítulo 7, verso 11 al 17, dice la Biblia: poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Verso 15. El que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar.
Luego Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Como lo he repetido en un sinfín de mensajes, Jesús se compadece de nuestro sufrimiento. Amén. Pero entonces, ¿por qué temes? Por otro lado, amada familia, hay gente que no quiere acercarse al Señor porque consideran que no son dignos del perdón de sus pecados. O peor aún, es tanto la carga espiritual de la condenación de los errores del pasado que no se creen dignos de que el Señor pueda escuchar una oración. Y muchas veces me ha pasado en la vida, a lo largo de mi ministerio pastoral, que se acerca gente a decirme, ¿será que el Señor puede hacer un milagro en mi vida? Y la frase típica de todo pastor y de todo líder, si tú crees, al que cree todo le es posible. Pero pastor, usted no conoce lo que yo he vivido. Usted no conoce los errores que he vivido. Usted no sabe cómo por poco destruyo mi matrimonio por el adulterio, la fornicación, la infidelidad. Usted no sabe cómo yo he sido de joven. Pero yo quiero decirte algo. Si tú te has arrepentido de todo corazón, ya no hay esa demanda en tu vida. Ya no hay esa carga del pecado en tu vida. Porque la Biblia dice que Él es quien borra nuestras rebeliones y nunca más trae a memoria nuestros errores de la juventud, nuestros errores del pasado. Por eso, amada familia, no temas, porque el Señor Jesús, al igual que es digno de perdonar todos nuestros pecados, también Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor, a ver nuestras lágrimas, a sanar este corazón y a traer paz al alma. ¿Quiénes dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. Pero muchos se condenan y consideran que no son dignos del milagro del Señor. Consideran que no son dignos del perdón del Señor. Pero el Señor se caracterizaba por poder sanar, por escuchar, por levantar y hasta por reconstruir lo que el enemigo había destruido. Como nos dice la siguiente historia. Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Dice la Biblia, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús dijo de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres debían dinero a cierto prestamista y uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Verso 43. Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Verso 50.
Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Yo quiero decirte algo. Tú eres esa mujer pecadora. Yo soy esa mujer pecadora. Porque muchas veces nos sentimos indignos de que el Señor pueda escuchar nuestro clamor. Nos sentimos indignos de estar en su casa. Pero el Señor mira con agrado el corazón arrepentido. Con esto no estoy diciendo de que seas inicuo y que tu vida sea un pecado totalmente deliberado. Que voy a pecar porque igual el Señor me va a perdonar. No es de esa manera. Porque esta es una muestra de arrepentimiento genuino. El saber que aunque somos infieles, Cristo ha sido fiel con nosotros. El saber que Él nos ha rescatado de la vana manera de vivir de nuestros padres y de nuestros antepasados. Y que por misericordia nos ha traído a su reino. Amén. Estas palabras de nuestro Señor Jesús también te las dice a ti. Este día ya no temas. Ya no te condenes por el pecado del pasado. Él ha perdonado esos pecados del pasado si te has arrepentido de todo corazón. Amén. Pero si tú dices amén, entonces ¿por qué temes? Hay gente que vive con temor en muchas áreas de su vida. El recién casado, por ejemplo, tiene temor a no llegar a ser un buen padre. Los jovencitos que salen del colegio salen con mucho temor para saber si la universidad, o mejor dicho, si les va a ir bien en la universidad. El universitario que está saliendo de la universidad y está en busca del primer trabajo, tiene temor del primer trabajo. ¿Y por qué lo sé? Porque yo lidio con ellos. Porque se me acercan y me dicen, pastor, yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Tengo miedo a no ser un buen profesional. Tengo miedo a morirme de hambre. Tengo miedo a lo que va a pasar mañana. Tengo miedo a casarme. Tengo miedo a esto. Tengo miedo a lo otro. Yo siempre les digo, no temas. Porque Él está contigo. Él te va a dar la sabiduría para que apruebes el examen del colegio, para que apruebes el examen de la universidad, para que Él abra puertas para un buen trabajo. Y si la cierra, también es bueno. Porque al final de cuentas nuestra vida no depende de lo que nosotros queremos, de lo que soñamos o de lo que esperamos, sino depende de la gracia divina del Padre Celestial que ha depositado en nosotros. Amén. Pero entonces, ¿por qué temes? Es que pastor, no sabe, me lleno de malas noticias. Es que siento que no voy a poder avanzar. Es que pastor, este pecado hasta el día de hoy me persigue. Sí, todos tenemos la maleta del pasado. Pero si te has arrepentido de corazón, Cristo limpia y limpia para siempre. Y lo que Él quiere a partir de ahora de tu vida es que no vuelvas a caer en el mismo pecado. Que te mantengas en santidad y obediencia. Y que busques el reino de los cielos y su justicia. Quienes dicen amén. ¿Pero qué es buscar el reino de los cielos, pastor? Fe. Confiar que tu sustento no proviene de tu profesión. Que tu sustento no proviene de tu capacidad de hacer riquezas. Sino que viene de la misericordia de Dios que te sustentará de aquí hasta que partas a su presencia. Amén. ¿De qué depende tu sanidad? De que no vayas al doctor pensando que el doctor te puede curar todo, sino que creas fielmente que tienes un Dios sanador, que ha sanado en el pasado, que hasta el día de hoy sigue sanando, y ten por seguro que también sanará en el futuro. ¿Quiénes dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. Mateo, capítulo 6, verso 25 al 26. Mateo capítulo 6, verso 25 al 26. Yo voy a seguir con la nueva versión internacional. Ahora sí. Mateo capítulo 6, verso 25 y 26. Por esto les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Ahora aquí cuando la Biblia nos habla, que en esta pregunta, ¿no tiene la vida más valor que la comida? Tiene un concepto espiritual. ¿Qué es la vida? Cristo Jesús.
¿Y cómo manifiestas tu vida con Cristo Jesús? A través de la comunión. Aquí lo que Jesús está tratando de decir a su iglesia y a nosotros, nos dice: no vale más la comunión con Cristo Jesús que lo que vivas en la tierra, que la economía, que la salud, que el bienestar en tu vida diaria. No vale más la comunión. Por eso muchas veces a muchos de ustedes les digo: los domingos no son negociables. No se puede transar la comunión con el Espíritu Santo, porque escrito está que Él es el primero y Él es el último, que Él es el principio y Él es el fin. No es simplemente un aderezo a tu vida. O es tu vida o no lo es. Y si no es tu vida, ten por seguro que los afanes de la vida, que los afanes de esta tierra causarán temor en ti. Pero si es tu vida, tienes que tener por seguro que aunque estés en el valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará contigo. Amén. Entonces, ¿por qué temes? Otra vez te digo, el dolor y el sufrimiento nos pueden llevar a abrir puertas para que el espíritu de temor comience a operar. Y el fin de este espíritu inmundo es que no puedas avanzar y te estanques en el lugar donde estás. Por eso es que muchos no pueden cambiar. Por eso es que muchos, su vida se ha estancado. Porque el espíritu de temor opera en las tres áreas del alma. Primeramente opera en el área de la mente. Pone malos pensamientos. Pensamientos de penumbra, de muerte, de consecuencias, de dolor, de aflicción. En segundo lugar opera en las emociones. Causa miedo, tristeza, angustia, zozobra. Y por último, el espíritu de temor toma control de la voluntad, del cuerpo. Es por eso que cuando uno tiene miedo, comienza a temblar desesperadamente, comienza a llorar desesperadamente. ¿Por qué? Porque es un espíritu inmundo. No es un estado mental, no es algo que la psicología te puede explicar. Es un área espiritual de la vida donde Satanás toma control para destrucción. Por eso el Señor ha venido a romper con todo espíritu de temor. Por eso nos dice en su palabra: en el amor, en Él, en Cristo Jesús, no hay temor. Porque el temor lleva castigo. Por eso, amada familia, si tu confianza está en Cristo Jesús, no tengas miedo de lo que vestirás el día de mañana. No tengas miedo de que te pueda faltar o sobrar. La Biblia nos enseña: con abrigo y sustento, quédate contento. Pero muchos han hecho del dinero su Dios. Muchos han hecho de la economía su fuente de felicidad. Y muchos cristianos miran el lado económico. Es por eso que en la iglesia no se puede hablar de dinero. ¿Y sabes por qué no se puede hablar de dinero? Porque la gente se ofende. ¿Y por qué se ofende? Porque han hecho de su Dios el dinero. Porque me dicen: no, háblame del Espíritu Santo, háblame de Cristo, pero no me hables de la economía, porque de la economía me encargo yo. Pero claro, cuando estás en la necesidad, le dices: Señor, por favor, sana mi economía. Señor, por favor, dame un trabajo. Sea pastor, me lo puede orar para que pueda conseguir un trabajo. Y las puertas se cierran. ¿Pero por qué se cierran? Porque de lo que tú temes, le das lugar a Satanás para que se haga realidad. Por eso las personas que más miedo tienen a enfermarse son las primeras en enfermarse. Las personas que son avaras o que son demasiado ambiciosas son las primeras personas en perderlo todo de manera económica. ¿Y a qué se debe? A que no han hecho de Cristo su primera opción. No han hecho de la comunión con el Señor su máxima prioridad. Y es por eso que al día, todos los días están pensando que no les va a ir bien. Yo quiero decirte algo, amada familia. ¿Tú crees que el Señor no va a recompensar tu obediencia? ¿Tú crees que el Señor no va a recompensar tu santidad? ¿Tú crees que el Señor te va a hacer faltar algo en tu vida si le eres fiel a Él, obedeciendo sus mandatos y preceptos? No, porque la Biblia nos enseña que Él no es un Dios injusto para olvidarse las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Obviamente, la salvación no es por obras, pero todo aquello que hagamos
por el bienestar de la gente, por el bienestar de su reino, por el bienestar de la iglesia, Dios lo anota. Y sobre lo que anota, bendice. Amén. Por eso me sorprende que muchos menosprecien el servicio, que lo vean como si nada. O peor aún, me sorprende de servidores que teniendo el corazón y la oportunidad de poder servir en su iglesia, lo menosprecian. Porque dicen, no, es que pastor, no puedo. Yo quiero decirte algo. Te voy a enseñar una matemática espiritual. La obediencia más la santidad da por igual bendición sobrenatural. Amén. Pero si no hay obediencia, si no hay santidad, ¿cómo quieres que te bendiga? Si no hay obediencia, no hay santidad, no hay servicio, ¿qué puedes tú ofrecerle al Señor? El Señor sí está dispuesto a derramar de sus milagros, a derramar de su poder, a derramar de su misericordia por amor de sí mismo. Pero también Él espera que nosotros podamos ser fieles en todo momento y en todo lugar. Amén. Pero vuelvo a preguntar, entonces, ¿por qué temes? La razón por la que muchos temen, amada familia, es por el simple hecho de que no quieren creer que el Señor puede obrar con ese milagro. Por eso hemos escuchado en el resumen de las otras dos prédicas, si tenemos el corazón correcto, el Señor hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Las cosas que Él hace no las comprendemos, pero en su tiempo sabremos el porqué del dolor, el porqué del sufrimiento, el porqué de la pérdida, el porqué de la enfermedad. Porque ahora no lo entendemos, pero algún día lo haremos. Amén. Pero también, ¿por qué creemos? Porque sabemos que fuera de Él no hay otro Dios. No es el dinero, no es la economía, no es la familia, ni siquiera la fama terrenal. O es Cristo o no lo es. Ahora yo te digo algo. El Señor es el primero en atender tu dolor. La Biblia nos enseña, y vamos a leer ahorita el verso bíblico, la historia de un rey. Un rey que recibió una enfermedad y que el profeta Isaías se le acercó y le dijo, mira, Dios me dice de que tienes que ordenar tu casa porque esta enfermedad te va a llevar a la muerte, así que ponte a cuentas. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando recibimos malas noticias, una noticia más otra mala noticia, más pérdida, más dolor, más enfermedad, más temor, más hambruna, o lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad, que nuestra sociedad está llena de temor porque tenemos miedo a que este país se destruya. Cristo es el dueño de este país y Él hará lo que tiene que hacer. Si viene juicio y castigo, pues quiero decirte que es porque Bolivia se lo merece, así nos duela. Si viene castigo, si viene juicio, es porque el Señor lo permite y porque Bolivia se lo merece. Porque Dios no es injusto. Amén. Pero si el Señor nos libra y el Señor nos hace salir el sol una mañana más, también es porque Él derrama de su misericordia sobre cada uno de nosotros. Amén. Pero en ese momento este profeta, o mejor dicho, este rey, se lamenta en su corazón. Y comienza a desesperarse como todos nosotros que nos llenamos de temor cuando viene la enfermedad. Leamos la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 3 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 3 al 6 dice, recuerda, Señor, esto lo dice el rey Ezequías, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. Escucha bien, por favor, lo que vas a recibir ahora. Porque estas mismas palabras te las dice a ti en medio de tu dolor. Dice el Señor, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y no solo eso, voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Ahora yo quiero decirte algo.
Cuando tú lloras por el dolor, cuando sufres la pérdida, el Señor está mirando. Hay algo que la Biblia nos enseña, y es que el que formó el ojo observa. Amén. Pero también el que formó el oído escucha. Por eso Él mira el clamor de sus hijos. Y aquí vemos cómo el Señor opera en medio de esto. El Señor sabía por qué es eterno. Él sabía muy bien que Ezequías iba a doblar rodillas para pedirle misericordia. Al igual que Él sabe muy bien que la prueba, el dolor y la aflicción no nos llevará a la destrucción, sino nos llevará a una mayor comunión con Él. Amén. Amén. Por eso el Señor dice: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Cuando yo perdí a mi mascota, gracias a Dios, hasta el día de hoy no me ha tocado perder a ninguno de mis papás. Pero el dolor más parecido que he experimentado a eso fue el dolor de perder una mascota. El perrito que me había acompañado en toda mi etapa del colegio, cuando me hacían bullying, cuando me hacían acoso escolar. El día que yo lo perdí, lloraba amargamente, porque durante una semana luché día y noche para salvarlo. Día y noche orando, día y noche pidiendo. Yo decía: Señor, estas manos han sanado enfermos, puedes sanar al perrito. Y el día que me tocó enterrarlo, yo llevé una guitarra al veterinario y comencé a cantarle: estoy sintiendo tu ternura, estoy sintiendo tu amor, también siento que me mimas y que me abrazas, mi Señor. Yo lo cantaba con tanto dolor, amada familia, que hasta el día de hoy me acuerdo y digo: con razón hice llorar a tantas personas detrás mío. Porque yo me paré ahí en el medio, y atrás había unas 8, tal vez 10 familias que igual estaban desesperados por sus mascotas. Y se topan con un jovencito que de paso cantaba bien, y yo: quiero entregarte, y con toda fuerza. Y cuando me levanto, porque ya me entregaron el cuerpito, me doy la vuelta y todos los demás estaban llorando conmigo. Y yo: discúlpenme, les dije, yo no puedo, yo quería predicar ese ratito, pero el dolor era tan fuerte que simplemente agarré a mi cachorro, el cuerpito del cachorro. Y mientras lo hacía, yo me acordaba de esta prédica, de esta palabra: he visto tu oración, Luis Fernando. He escuchado, he mirado tus lágrimas, pero es mi voluntad. No creas que no te... Yo escuchaba la voz del Señor: no creas que no te estoy escuchando. Estoy viendo tu oración, estoy escuchando tu oración, estoy mirando tus lágrimas, pero es mi voluntad. ¿Y yo qué podía hacer ese rato? ¿Enojarme? ¿Cuestionarlo? Lo único que le dije: Señor, lo único que te pido es que me des fuerza, porque tengo que estar listo para pasar por estos valles. Y luego lo volví a cantar: también siento que me mimas y que me abrazas, mi Señor. Quiero entregarte, a ver, cántenlo conmigo: mi vida, mi amor, sin condición. Tú eres mi guía, mi refugio y mi Dios consolador. Ah, ¿no ve? A ver: oh Santo Espíritu, ¿quién como tú? Con tu poder, mi Dios. ¿El poder para qué? ¿Poder para qué? Para sanar, para restaurar, para levantarte. ¿Poder para qué? Para levantarte del polvo en el que te encuentras ahora. Porque si Él no fuera todopoderoso, no nos hubiera prometido que aunque estemos en el valle de sombra y de muerte, Él estaría con nosotros. Si Él no fuera todopoderoso, Él no hubiera plasmado en su palabra tantas obras maravillosas que Él ha hecho por tanta gente. Que sí, tal vez no se lo merecía, al igual que tú, al igual que yo, pero fue su misericordia que nos rescató. Amén. Entonces, ¿qué te hace creer que Él no puede ocuparse de tu dolor? ¿Por qué temes? Y por último, una de las historias que les enseñamos a nuestros niños
y a nuestros adolescentes. Mateo capítulo 14, verso 25 al 31. Mateo capítulo 14, verso 25 al 21, dice la Biblia: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ahora vamos a ir a los conceptos espirituales, sigamos leyendo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Solo en este pasaje encontramos un contexto espiritual hermoso para nuestra vida. Porque yo quiero decirte algo. ¿Sabes qué significa caminar sobre el agua? ¿Sabes qué significa caminar sobre el agua? Caminar en fe. Caminar en lo incierto. Cuando nosotros tomamos una dirección, es sencillo la ruta, porque sabemos por dónde tenemos que ir. Pero cuando caminamos en fe, dejamos que sea el Padre Celestial quien guíe nuestras vidas. Porque te hago recuerdo la oración que tú le dijiste al Señor en el momento que lo conociste. Le dijiste: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi dueño. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Porque al final de cuentas tu vida ha dejado de pertenecerte todo este tiempo. Porque en el momento que lo aceptaste, le entregaste tu vida, y a partir de ese momento Él hará su voluntad en el día bueno y en el día malo, pero hará su voluntad. Amén. Pero también la Biblia nos enseña que hay muchos Pedros en la iglesia. Personas que no quieren caminar en lo incierto, o que quieren tener seguridad por encima de la palabra. Porque Jesús les dijo: cálmense, soy yo. No tengas miedo, Pedro. No tengas miedo, Fernando. No tengas miedo, Carla. No tengas miedo, soy yo. Ah, no. Si el Señor es el que me está hablando, entonces que me responda la oración. Si le importo al Señor, entonces sanidad, ya no quiero estar enfermo. Ah, no, es que si el Señor me está hablando, entonces que me conceda lo que le pido. No. Él quiere que solo creas en su palabra y que camines en fe. Nosotros no somos de los que decimos ver para creer. Nosotros creemos ciegamente en sus mandatos y en su palabra, porque Él es el dueño de toda tu vida. Amén. Porque muchos su lógica les juega mal. Es que su lógica, su razonamiento, su entendimiento, yo quiero decirte algo, tu mente es el 0,00% de la mente de Dios. A ver, puedes crear tú el cuerpo humano, ni siquiera un dibujo te sale bien. A algunos hasta en la cocina. A mí me sale rico, pastor, invíteme a comer y recién le juzgo. Pero no te das cuenta que lo que el Señor quiere de nosotros es que caminemos en fe, caminemos sobre el agua, caminemos en lo incierto. Sí, no quiere decir de que en algún momento los vientos no nos van a azotar. Porque yo quiero decirte algo, solo en este pasaje encontramos tres enseñanzas. El primero, el que te estoy diciendo, la vida en lo incierto. Aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, pues ahora estás caminando en el agua, porque lo estás mirando a Él. En segundo, la segunda enseñanza, los vientos que te provocan miedo. ¿Qué es eso? Yo sé que tú ya lo sabes. Son las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, los dolores que hacen que desvíes tu mirada del Señor y te tambalees y te llenes de miedo. Pero aquí también está la tercera enseñanza, y esta tercera enseñanza es maravillosa. Que cuando nos estamos hundiendo, aún con la falta de fe, aún con la duda que a veces nos llena el corazón, invade nuestro corazón,
Solo basta decirle: Señor, sálvame, para que Él extienda su mano y te levante. Amén. No quiere decir que ese es el propósito. No quiere decir que que está bien que vivas con una fe a medias. No quiere decir que el Señor está contento con tu fe tan valiente. No, sino que su misericordia sobrepasa el entendimiento y te quiere regalar su mano para levantarte. Porque muchos me dicen: Pastor, estoy en un hueco donde ya no puedo salir a flote. Me estoy hundiendo en mi mar de lágrimas. Me estoy hundiendo en mi dolor. Me estoy hundiendo en mi depresión. Me estoy hundiendo en mi ansiedad. ¿Y qué voy a hacer? Lo que dice la Biblia: Señor, sálvame. Y el Señor te levantará de donde tenga que levantarte. Pero el Señor te va a levantar. ¿Pero de qué depende eso? De que creas, de que confíes, de que por una vez en tu vida le digas: Señor, no puedo con lo que estoy viviendo y te lo entrego, y creo que tú harás lo que tienes que hacer en mi vida. Porque las mismas palabras de Pedro van a ti: las cosas que yo hago en ti, la pérdida que estoy provocando en ti, la enfermedad que te estoy haciendo pasar, la crisis familiar que estás viviendo, no sabes el por qué, pero algún día lo entenderás. Yo quiero decirte algo. Yo nunca había predicado respecto a la pérdida. En mis 5 años de pastor, nunca había predicado. Hasta el día que me tocó perder lo más cercano para mí. Desde ese día pude comprender lo que era el dolor. No quiero decir de que tengo que vivir todo, porque yo no quiero vivir una crisis matrimonial. No quiero vivir una crisis con los hijos. Pero si el Señor algún momento me hace pasar por esos valles, ¿qué le voy a decir? ¿Me voy a enojar con Él? Simplemente basaré mi vida en lo que el rey Ezequías también le dijo: Señor, por favor, ten piedad de mí. Y lo único que me sostiene en mis tiempos de debilidad, lo único que me sostiene en mis tiempos de dolor, lo único que me sostiene para poder sonreír todos los días, es que me acuerdo que el Señor escucha mi oración y ve mis lágrimas. Yo no necesito más. Por eso es que predico con esta transparencia. Yo no necesito sueños, no necesito dinero, no necesito la fama del mundo. Todo eso ya lo viví. Yo necesito que Él vea, que Él escuche mi oración, que vea mis lágrimas para poder perseverar. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Por eso el Señor te dice lo mismo que yo te he preguntado durante toda la mañana: ¿por qué temes? Sus palabras de aliento, amada familia, que le dice a su iglesia, también te las dice a ti. No temas, pero es que pastor, es que Señor, mi matrimonio se está destruyendo. No temas, es que pastor, mira, mis hijos están en el mundo. No temas, es que pastor, la enfermedad, no sé si voy a poder llegar a fin de año. No temas. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No es tu deber entenderlo, no es tu deber comprenderlo. Solamente amamos su voluntad. Y si su voluntad es pasar el valle de sombra y de muerte, pues gloria a Dios. Él nos dice: estoy contigo. Si tu voluntad, si la voluntad del Señor es que pases por esa enfermedad, ten por seguro que con la enfermedad también vendrá la sanidad. Y si el Señor ha permitido que tengas una vida difícil con tus hijos, ten por seguro que un día tus hijos serán un testimonio del poder de Dios. Pero no temas. Dale un fuerte aplauso al Rey. Estos tres mensajes que he compartido a lo largo de estas semanas tienen un solo fin, y es que te guardes en el corazón que a partir de ahora lo que vives no es para destrucción, sino para perfección. Primero es esto: si tú tienes el corazón correcto, no un corazón de Judas para traicionarlo, no un corazón de Pedro para negarlo, sino un corazón de Juan, de decirle: Señor, tú tienes que crecer en mí, que mi carne muera, que mi carne me vaya menguando, que mi viejo hombre sea crucificado, para que todo lo que pongas por obra sea bendecido, porque lo haces. Pero también creo esto,
que si tenemos una fe inconmovible, los milagros y los prodigios se manifestarán en nuestra generación. Los milagros y sus prodigios se manifestarán en tu familia, porque crees. Y por último, si tu mirada está en Cristo, no quiere decir que no vas a pasar pruebas. No quiere decir que no vas a pasar por el dolor. Pero eso sí, Cristo nos hizo más que vencedores. Quiero que le des el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie, por favor. Y hoy quiero que extiendas tus manos. Extiende tus manos. Y le digas conmigo al Padre Celestial: Padre mío, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Señor, porque tu misericordia es grande con mi vida. Porque pese a las veces, Señor, que he dudado, tu gracia y tu misericordia me han demostrado tu fidelidad. Señor mío, perdóname por haber dudado de lo que estás haciendo en mi vida. Perdóname por haber cuestionado lo que estás haciendo en mi corazón. Hoy entiendo, Señor, que lo que me toca vivir no es para destrucción, es para perfeccionarme. Porque tú vienes por mí, Señor, y quiero que me encuentres santo, perfecto, puro delante de ti. Por eso permites la aflicción en mi vida. Por eso has permitido que vaya por esos valles de dolor. Por eso es que me has permitido, Señor, conocerte en medio de mi dolor. Señor, gracias, porque te he conocido en el peor momento de mi vida. Y desde ese día hasta el día de hoy, sé que tu mano ha estado conmigo, que has tenido misericordia, que me has reprendido, me has exhortado. Muchas veces me has azotado, Señor, pero nunca me has dejado. Como buen padre amoroso, has estado conmigo en mi dolor y en mi aflicción. Y como buen amigo, Señor, has estado dándome aliento en mis momentos de tristeza. Por eso sé que eres bueno. Sé que tu fidelidad es grande. Ya no hay temor en mí, porque sé quién está conmigo. Por eso tomo autoridad y quiero desatar de mi alma, en el nombre de Jesús. Renuncio a este espíritu de temor. Lo desato de mi alma, lo arranco de mi corazón y lo ato a la cruz de Cristo. Padre Celestial, me lleno de tu Espíritu Santo. Aspira el Espíritu Santo y exhala. Aspira una vez más y exhala. Y todo temor se va, todo espíritu de miedo se va en el nombre de Jesús. Dile conmigo: Señor, gracias por las puertas que tú has abierto para la bendición de mi vida. Pero también gracias, Señor, por las puertas que has cerrado, porque me ayuda a depender de tu voluntad. Señor, gracias por los días de alegría que me has regalado. Pero gracias también, Señor, por los días de llanto y de lágrimas que me ha tocado vivir. Señor amado, ayúdame a mirar por delante. Ayúdame a vivir con esperanza, Señor. Ayúdame a fijar mi mirada en ti, Señor, cuando me toque vivir por la prueba y por el dolor. Ayúdame, Señor, a no temer cuando la aflicción toque mi corazón. Ayúdame a confiar en ti, Señor, cuando vengan momentos difíciles a mi vida. Ya no hay temor, hay fe, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te bendigo, te exalto y glorifico tu nombre, porque ahora reconozco que no me has dejado, que no has soltado mi mano, Señor.
que has caminado conmigo. Gracias, Padre. No me sueltes, Señor. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Hecho está. Amén. Amén. Demos un fuerte aplauso al Rey. Para quienes nos han seguido en las redes sociales, que Dios los bendiga. Los dejamos ahora mismo con los anuncios de la semana. Para nuestros hermanos en Oruro, ya se vienen sorpresas. Para nuestros hermanos en Santa Cruz, los veo el próximo mes porque voy a estar con todos ustedes compartiendo la palabra del Señor. Anúncienles a toda la iglesia en Santa Cruz que ADR pronto está con ustedes. Cerramos la transmisión. Alabemos al Rey con un